Luces, cámara, pragmático. Bienvenidos a un eh, capítulo más de Pragmático y me da muchísimo gusto tener a una amiga muy querida en la mesa y ella es Ceci Velasco. Bienvenida sí, Ceci, gracias. ¿cómo estás? Pues primero que nada, muy contenta de que me invitaste. Oye, ¿qué hice yo para que me volvieras a ver? Aquí tú traes puro famoso. No, 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 ¿cómo crees tú contenta. también? Le has echado muchas ganas a todo. Gracias, pues vamos a ver qué va saliendo aquí. Vamos a ver qué tan duro me das, porque no, no, no. Dios mío. Es con mucho cariño y es una plática que trata de que todos disfruten. Gracias. Y fíjate que eh, cuando empecé a, a hacer una lista de temas, me topé un tema que yo sabía que eres la única, al menos de, de mi grupo, uh -huh. que, que puede... No quiero decir que nos dé un iris porque seguramente va a ser imposible para quienes no hemos pasado por una situación así, claro. pero sé que eres la voz que nos puede guiar y que puede guiar a mucha gente que esté atravesando un momento así. Cuando te hice la invitación te dije, se puede tocar el tema sí. porque sé que pasaron mucho, muchos meses para poder, incluso años, Cuatro. para poder platicar. Cuatro años, y sí, y la verdad no es un tema que platique con cualquiera, uh -huh. eh, te tengo la confianza. Porque también es un tema que en algún momento puede despertar un morbo y, y no va por ahí. O sea, si yo vengo hoy y me siento, he dado una entrevista al respecto. Esta es la segunda y yo creo que la última. A menos de que yo vea que testimonio está sirviendo para sanar corazones, que está sirviendo para beneficiar otras vidas, que creo que así ha sido este camino. Eh, definitivamente Dios permite que las cosas pasen por algo y a lo mejor me ha hecho un puente para que algunas mujeres o algunas parejas puedan encontrar un poco de paz. Fíjate que desde que tenía el programa de esta noche tu nombre siempre lo había tenido ahí, uh -huh. pero sentía que no era el momento, o sea, sí. sentía que, que, que una invitación se iba a forzar o que o que no iba no iba en ese momento. Y no lo era. Y no lo era. No Qué lo bueno era. que me esperé. Eh, Honestamente, no lo era. Segura, Por muchas cosas. Digo, Dios acomoda no sí. todo. Eh, te conocí en Azteca Noreste, tú estabas ahí en un programa en la mañana, yo te veía con tu niño, sí. chambeadora, eh, co con un negocio de vestidos en Monterrey, exitosísimo chicle, que sonaba en, toda, en todas las televisoras. Sí. Tú estabas en Azteca, pero Televisa Multimedio y Azteca era gracias a Chicle 3. O sea, sí. en todos lados, ¿cómo lo hiciste para? Meterte ahí. Pues mira, siempre he tenido un socio, un socio magnífico que, que tiene muchos contactos. Y es el sí, de arriba. Claro. Entonces, yo creo que cuando él ve que alguien se esfuerza y trabaja duro y hace las cosas con buena intención, que el secreto importante de mi negocio siempre fue el tratar de lograr que cualquier mujer se pudiera sentir hermosa, fuera su situación, la que fuera. Porque yo tenía un precio específico, un súper bajo. En serio, mm. yo tenía que ganar a volumen, si no, no ganaba. O sea, porque daba tan bajo, pero yo quería que fuera para todos. Que igual estaba vistiendo una reina de belleza, porque mis vestidos se llegaron a ir a Miss Mundo y demás, como estaba vistiendo a cualquier persona que venía de lejos, de, otro, de Juárez, venían de Saltillo, venían y a veces me decían, no completo ni siquiera los 500 pesos que costaba Ajá. la renta no ha pasado nada porque la intención siempre era que cualquier mujer se pudiera sentir hermosa fuera la situación que fuera que fuera la reina de su evento y fíjate que me tocó porque en el programa en el que estaba yo en ese momento colaboraba una chica que le decíamos Gasparina Ay, sí. de de un nivel socioeconómico muy bajo y sí. que sufrió y batalló mucho sí. y me acuerdo que tú le ofreciste un patrocinio sí. y ella se sentía Realmente una reina. O sea, decía es que fui con Ceci Velasco. Bueno, Ay. ella te decía Ceci Velascos. De hecho, <laughs> la vi aquí en tu entrevista. Sí. sí y sí, y decía es sí. que me puse un vestido de Ceci y lo que acabas de decir creo que lo imprimías con tus clientes como lo acabas de mencionar. Para todos. O sea, eh, de repente nos encontramos en una sociedad muy clasista, que uh -huh. solo algunos tienen derecho a ciertas cosas y mi negocio estaba abierto para cualquier mujer que se quisiera sentir bella. Y sí, Gasparina, pues fue otra de mis embajadoras. Porque <laughs> tuve la suerte que no sé cómo, pero trabajaba en las tres televisoras al mismo tiempo. Sí, sí, me tocó. Que eso no es como muy aceptado o muy común. Las televisoras son celosas con su gente y demás. Y un día yo estaba invitada en Televisa, otro día estaba invitada en Multimedios y otro día estaba en Azteca. Y deja tú lo celosa de las televisoras. Que le dieras. Eh, Carga a todas las conductoras, sí. porque no repetían vestido. No Le dabas batería vestido. a todas. Lo que pasa es que también, eh, en base a las necesidades que yo iba viendo de mis clientas, empecé yo a fabricar, diseñar y fabricar okay. los vestidos. Y hacíamos alrededor de 60 por semana. 60 estilos, vestidos nuevos. Lo fabricábamos. Órale. Sí. Por eh, eso tenías para darle a todas. Totalmente. <laughs> llegamos a tener. Porque también, como íbamos metiendo vestidos, íbamos sacando 1.500, 2.000 vestidos en inventario, ya, ya la que no encontraba era porque era más necia que porque yo. Porque se chiflaba. <laughs> o sea, de plano, sí. Oye, y siempre como un ejemplo de, de las mujeres, porque trabajadora, te veíamos con tu niño como mamá soltera, chambeadora por todos lados, creo que lleva, llevas, perdóname por referirme al pasado, pero, Gracias. Pero, pero hay un paréntesis que ahorita Ajá. lo vamos a tocar, llevas esa bandera de eh, se puede. Sí. De, de ese tipo de mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo creo que, y, y soy muy agradecida porque nos ha tocado vivir, no a mí, uh -huh. no, no, aquí no vengo al yoyo, -yo, ¿sí? Uh -huh. eh, yo creo que todos estamos siempre viviendo alguna situación complicada, alguna situación difícil. Y lo que yo he aprendido a defender mucho es que tu dolor jamás va a ser mayor o menor que el mío. Cada quien está viviendo una situación que pues es lo más pesado, ¿no? O sea, siempre vas a decir, lo que me está pasando me está ahogando. O, y no puedes vivir en los zapatos del otro. Entonces, creo que sí me han tocado varias cositas complicadas, uh -huh. igual que a muchas personas, y, pero de todas he logrado aprender algo que me han pulido para madurar o para convertirme en una persona de mejores sentimientos. Cuando te conocí tenías solamente a Diego, a tu hijo. Sí. ¿Cómo te enamoras, así? ¿Cómo me enamoro otra vez? Ajá. Porque creer en el amor varias veces también es de... Yo he tenido tres novios nada más. ya okay. tengo 39 años. Okay. Soy muy cerrada. Eh, por lo mismo que he terminado lastimada de, de mis relaciones. Batallo mucho en volver a confiar o enamorar. Pero una vez que lo hago oh, y luego soltarlos, es un show. Me aferro, me aferro. Pues conocí a una persona, de hecho como ya, ya lo conocía años atrás. Okay. Eh, no voy a ondear mucho. Porque, sí, no te preocupes. Porque él ya tiene pareja y no quiero molestar a nadie. No te preocupes. Ajá. Este, conocí a una persona eh, que ya éramos amigos en Facebook Órale. de años atrás. Y empezamos a platicar. Y sabes qué? Que la forma en que él llegó a mí, muy inteligente de su parte, uh -huh. jamás me tiró la onda, jamás me estaba, oye, qué guapa, vamos a tomar un café. No, hablábamos muchísimo de negocios. Y, y a mí un hombre que es, ojo, no de dinero, de negocios, de, pensamiento, de trabajo. De trabajo. Eso me hace admirar demasiado a un hombre. Y hace que se me haga atractivo el poder mantener una plática interesante con alguien. Y más a una persona que trabajaba día y noche, porque uh -huh. en ese entonces era mi situación, que pudiera entender mi sed de, de que mi negocio creciera y la oportunidad que yo estaba viendo de que de ahí mi hijo tuviera un sustento y entender que pues era la última opción en mi lista de prioridades. Mientras las cosas cambiaban, Ajá. no cualquiera. Entonces pues cuando a mí en ese entonces se me acercaba alguien de que, hola, no me quites <laughs> el tiempo porque por si sí no tengo. Okay. Y yo empecé a platicar mucho con él de, oye, esta herramienta le serviría mucho a tu negocio. De trabajo. De trabajo. Y luego ya nos vimos en una cita de trabajo y su inteligencia... Ah, ¡Hola! <laughs> me enamoró. Ok. Digo, para no meternos en el tema, sí. se enamoran y deciden, planean. Estuvimos varios añitos en una relación, eh, decidimos ser papás, nada más que nosotros estábamos a distancia. Y él con sus negocios muy bien en otra ciudad y yo con mis negocios muy bien también, o sea, porque estaba en el pico máximo, ya éramos 10 okay. sucursales, creo. Bueno más una en Saltillo, una en Durango, o sea, ya era algo grande. Y tenía, ya estaba en Azteca, ya, cada vez iba creciendo todo. Entonces decidimos que tal vez era momento de, de formalizar algo, pero dijimos, bueno, vamos a dejar de cuidarnos. Ay, mamá, perdona. <laughs> ¿Qué crees? Te falle. Este, vamos a dejar de cuidarnos para que cuando se llegue. Eso, eso lo hablamos en enero, creo. Sí. Para en verano, que ya te mudes tú a mi ciudad, llamó o sea, yo, yo irme. Tú irte. Ajá. Yo era la que tenía que dejar negocio y todo. Como el buen patrón que nos han enseñado de la mujer, deja todo y sigue al hombre. Tengo una sí. enseñanza magnífica que darles al respecto de eso, muchachas. Este y no pues pegó antes llegó antes o sea no puedo decir que fue un chispotón porque en lo porque absoluto sí, okay. ya lo habíamos hablado queremos ser papás queremos queremos que nuestro amor exista un, fruto. un hijo Ajá, uh -huh. exactamente y ya haz de cuenta que te digo que a mí me escuchan pero tengo acceso <laughs> directo porque al mes qué crees <laughs> Adivina quién, pues ya no hizo falta que limpiarnos de anticonceptivos ni nada de eso, ya está embarazada Sara. Regularmente se esperan eh, tres meses en empezar a compartir la noticia, sí. tú lo hiciste tal cual. No, yo lo hice. Yo siempre he ido en contra de la corriente, Miguel. Okay. O sea, yo en el momento que, que me enteré lo compartí. Para mí era una felicidad, es todavía el uh -huh. haber vivido ese momento. Una felicidad enorme. Y yo desde siempre sabía que era una niña y deseaba demasiado una niña. O sea, tú ya lo sentías. Sí, yo estaba segura, segurísima. Mi corazón me decía: es niña, vas a hacer muchos vestidos. Más vestidos. Y Sara eh, nace tiempo antes de lo normal. Sí, fíjate que todo el embarazo fue muy complicado. Eh. Yo dije, esta señorita es tan rebelde como su madre porque desde el principio tuve sangrados, eh, reposo, sangrado, reposo. Y luego eh, me dijeron que probablemente venía con síndrome de Down. Y en su momento me, me dieron la opción de interrumpir mi embarazo. Como una mejor opción, pero yo por un síndrome de Down, o bueno, cada quien y respeto uh -huh. lo que cada pareja decide. Pero en mi caso, en la educación que a mí me dieron y demás, en la formación que yo tengo, generalmente Dios es quien tiene la última palabra. Entonces era algo que, que no pasaba por mi mente. Y yo decidí continuar. ¿Cómo, cómo te das cuenta que tenía síndrome de Down? Eh, ¿A través de un eco, examen? Sí, hay un eco que te hacen aproximadamente las 13 semanas de embarazo que la mayoría vamos, o sea, sí es para ver que todo venga en perfecto orden, pero también ahí es donde te dicen niña o niño. O sea, es como el objetivo exacto. principal. exacto O sea, si, si hablas de cuestión, emoción y todo, si hablas de lo importante, pues uh -huh. es que te digan que sus huesos, todo está perfectamente formado. Pero... Si hablas de cositas más mundanas, pues sí, es en el que te dan el papelito que dices si va a ser niño o niña. Entonces yo voy a ese eco y ya estaba de que, confírmeme para ir a comprarte la rosa y empezar a hacer faldas, ¿no? Pero me dijeron, eh, no, eh, tienes síndrome de Down, ¿ya viste? Si ¿Sí sabías. Y yo, y ojo y aclarando. No porque yo vea el síndrome de Down como algo malo. No, pero Al definitivamente... Contrario. Pero es un golpe. Un golpe y, y los papás sí. es un, un cuidado distinto, sí. una educación distinta. Todo, sí. es un mundo completamente sí. diferente. Y, y te digo, aunque no había algo de... Ay, no, ¿cómo, cómo que...? No. Al contrario, he trabajado, bueno, cuando estaba jovencita, ah. trabajé muchas veces en, en eh, fundaciones o asociaciones. Que había personas con diferentes tipos de. No me gusta la palabra discapacidad, pero bueno, así se conoce comúnmente. Yo digo capacidades especiales, ¿no? Uh -huh. y, y si algo me enseñó la vida es que son seres que vienen a, a mostrarte cosas increíbles, a aterrizarte, a hacerte más humano y a enseñarte cómo se ama realmente. Y entonces a mí eso no me llegaba a molestar. Sí fue un. Un balde de agua fría porque es diferente a lo que tú estás Soñando. creando en tu mente, sí. ¿no? Esa ilusión. Exacto, exacto. A tus expectativas y demás. Pero no era para mí un motivo en lo absoluto para detener un embarazo. Sin embargo, todo el embarazo seguí con complicaciones. Todo. Eh, exceso de líquido amniótico. Siempre había algo, algo, algo. Me hice unos, unos exámenes en Estados Unidos, ahí me dijeron: no, que no tiene síndrome de Down. Ah, no. No. Ok, imagínate también. El juego de emociones, de sí, emociones claro. todo el tiempo. Me dicen: no, lo que tiene es una malformación eh, en un pie. Se llama pie equinovaro que nada más va a ser una cirugía cuando nazca, porque es como el piecito hacia adentro. Uh -huh. Una botita seis meses y todo. Todo perfecto. Entonces imagínate, de una cosa a la otra, wow, o sea... Me imagino que cuando al inicio te dan la noticia que tenía síndrome de Down, empiezas a investigar, a nutrirte, todo. a leer, a, o sea... Todo. Yo quería... No me daba miedo a mí, Miguel, tener un bebé con síndrome de Down para nada. Ni me daba miedo con Dios, no. Me daba miedo al mundo. Claro. Y yo creo que esa es la preocupación de los padres que sus hijos tienen algún tipo de, de padecimiento, o no sé cómo decirlo sin que nadie se ofenda. No te da miedo lo que cambie tu vida o lo que tengas que dejar de hacer o enseñarte a hacer. Te da miedo el mundo. Haciendo un pequeño paréntesis, estaba viendo que Leti Calderón Ajá. tiene un, sí. un hijo con síndrome sí. de Down y por primera vez dice, lo voy a dejar que viva solo, se va a independizar y, y platicaba con un sentimiento de felicidad porque su hijo se quiere independizar, pero dice, lo voy a dejar al mundo y sí. lo he cuidado durante tantos y tantos años, que, que no sabe a qué se va a enfrentar. Es que es bien difícil, tú lo, tú lo sabes como padre, o sea, a veces vemos que el mundo está corriendo tan a prisa y quisiéramos que nuestros hijos nunca se enfrentaran a ciertas situaciones y quisiéramos poderlos proteger de todos, pero la realidad es que lo mejor que podemos hacer por ellos es enseñarlos andar en ese mundo, uh -huh. no no mantenerlos en una burbuja, sino andar. Que quisiéramos mancha, eso, andamos. pero es imposible, ¿no? Iván, bueno, ya tiene 15 años, en qué momento. Ya sé. Y dices, para tantito el tiempo porque porque no quiero que empiece a enfrentarte a a cosas más difíciles o que yo como adulto ya tengo el conocimiento de en dónde terminan y tú como niño, como joven, apenas tienes que empezar a experimentar. Y pues Cuando así. ya no sabemos el proceso, y al final se los quieres evitar, pero también dicen que nadie aprende en cabeza gente. Y pero nos toca soltar, y nos qué toca difícil. permitirles. No, <laughs> sí, no hay sí, de sí. otra, porque es su vida. Y como padres, tenemos que tener un entendimiento de que realmente somos un conducto para que lleguen a este mundo. No son nuestra propiedad, no son nuestras vidas no podemos vivir tampoco en base a sus vidas, pero aunque suene difícil tenemos que tenemos que soltarlos para que ellos logren hacer cosas grandes y, y se enseñen a defenderse y se enseñen lo que es bueno y lo que es malo y tú y todos lo sabemos, que eso solo se aprende con la experiencia. Podemos dar bases, podemos dar guías, podemos meterles miedo si tú quieres, a lo que sea, o sea, al regaño, al castigo, a, a, a lo que tú quieras. Pero nunca va a ser suficiente. Les va a tocar entender las cosas a través de la experiencia. Pero las bases y los principios, eso sí nos corresponde y cimentarlos lo más posible. Lo más que se pueda. Porque de ahí es donde parte todo, ¿no? Y. Y no me has dejar mentir, nos toca cambiar muchas cosas a nosotros. ¿A qué me refiero? Si durante tu juventud fui, tú fuiste así o así o así, cuando ya tienes un hijo, cuando estás viendo que sigue tus pasos, que aprende lo que dices, que come como tú, que quiere hacer lo mismo que tú, uno se va convirtiendo en un adulto que lucha más por ser mejor persona. Sí. Porque, no porque no puedas decirles después, no hagas esto, porque no. Porque sabes que tu ejemplo va a ser lo que más los cobije y lo que más los enseña. Y es como el, el rastro que vamos dejando y ellos van siguiendo. Totalmente, ¿no? tanto bueno como malo. Y aparte, va a haber un mundo afuera queriéndole ofrecerlo las tentaciones, lo malo y demás, no queriéndolo cuidar. Si no hay bases. Está muy difícil que, que salgan librados de malas experiencias. Y es que es súper trillado que dicen, nadie nos enseñó a ser padres, Uf. efectivamente. Sí. Pero a lo mejor podemos agarrar lo bueno de lo que nos enseñaron nuestros papás y también lo que no nos enseñaron o donde se equivocaron, decir, bueno, me enseñaron a no hacer esto sí. o me enseñaron así a sí hacer esto. Digo, y eso no significa que, que lo vayamos a hacer perfecto, pero sí a lo mejor un poquito. Claro, y también... Algo que yo he aprendido últimamente y me encantaría compartir es el quitarle la responsabilidad a mis padres de lo que pudieron, de lo que no pudieron darme o de si no estuvieron. No, porque hay mucha gente que, que se va toda la vida cargando traumas uh -huh. en lugar de trabajarlos y poderlos eh, convertir en algo positivo. De es que yo soy así porque. Mi mamá no estaba, o porque, digo, sin juzgar el sentimiento de cada quien, porque es lo primero que respeto. Pero no podemos hacer responsables a nuestros padres de lo que somos. Sí, sin duda aprendemos mucho de su ejemplo, pero hay que agarrarlo para positivo o negativo. Si algo no estuvo bien y ya lo podemos detectar, hay que trabajarlo para convertirlo del otro lado. O sea. A veces siento feo que veo amigos y demás que ya, igual, 40, 45 años, y es que yo sigo afectada porque mi mamá me hablaba así. Lo estás trabajando. No, a mí eso no me funciona. Lo estás intentando. No, no, pero es que. Es, seguramente también es un justificante. Cuando no quieren hacer algo, cuando no quieres sí. hacer algo, pues buscas a quién culpar. Exacto. Pero yo te digo, yo libero a, a tus papás? Mis papás de cualquier cosa que a lo mejor en mi juventud pude haber puesto como un pretexto. Y también estoy criando a Diego para que él, o sea, no tenga un pretexto de, mis papás esto, mis papás. No, o sea, tú eres tú, tienes una vida, tienes que aprovecharla, tienes que ser lo máximo que a ti te dé felicidad. Sé bueno, sé noble, sé, sé honrado. Todo ese tipo de cosas. Y te digo. Bueno, en mi casa ya nos convertimos, mi casa que es su casa, en clientes frecuentes de la terapia. Ok. Aquí te va. Yo crecí todavía en una época en la que decir, voy a tomar terapia. Era, está loca. Está loca. Está loca. ¿O qué le estará pasando? O. Era algo prohibido. Gracias a Dios, en eso también las cosas van avanzando y hay un montón y un mundo de terapias. Sí, de ángeles, de psicología, de sí. no chakras. Sí. Exacto. Porque yo lo que digo es, donde tú te sientas bien y creas que te está funcionando y te estás convirtiendo en una persona más sana, con más paz, en un mejor ser humano, dale por ahí. Péscate de algo, de lo que sea, pero péscate. Ahí. Y esto yo lo aprendí a raíz de lo de Sara. Porque, pues a lo mejor yo todavía era de ese pensamiento de, yo psicólogo, no ocupo, no ocupo. Y muchas veces cuando estamos en medio de un problema muy grande, una situación, un dolor, un, una carencia, un duelo, lo que tú quieras, que ya nos rebasa y que ya pedimos ayuda, dices, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué, por qué no permití que alguien me guiara? ¿Qué sucede? llegan las falsas salidas y lo vemos en muchas personas es que se convirtió en alcohólico porque se murió su esposa aquí sí sigue nada bájalo okay. tantito uh -huh. se convirtió en, en alcohólico porque se murió su esposa eh, pasó eh, se hizo así porque sí siempre hay un porqué toda la vida incluso ludopatía todo hay muchas salidas uh -huh. exactamente. Eh, hay drogas, hay alcohol, este, las, pues, lo que tú quieras. Hay, hay un mundo de salida, pero ¿cuánto dura? ¿Y dónde acabas? Entonces, de verdad, si alguien está pasando por un mal momento, quítense la idea de que un terapeuta es para locos, para tontos, o que es caro, porque mucha gente también, a mí me escriben, ¿cómo puedo? superar el duelo de que perdí a mi hijo. Okay. Ya después de una plática, porque sí me llega mucha gente, uh -huh. y cuando les pregunto, ¿estás asistiendo a terapia? No, porque es muy caro. Eso es un lujo, ¿ok? A veces no te voy a mentir, entro a sus perfiles y digo, si sí puedes. Con esto que te di puesto, Diario, comiendo... Un café uh -huh. de 70 pesos. Esto. Hay terapias que cuestan 400, 500 pesos. Tómala de perdido cada 15 días. Es por ti, es para ayudarte a ti. No es eterno. No es para siempre. Pero tenemos que pensar también cuando estás atravesando un mal momento siendo padres, que también tienes que salir... Adelante por ti primero y por tus hijos. Porque cuando mamá está bien, o sea, te hablo en mi caso, uh -huh. los niños también. Cuando mamá está deshecha, los niños lo reflejan. Si es algo que yo les invitaría muchísimo a que se hagan amigos de, de la fe y de que alguien pueda guiar su dolor. Definitivamente, digo, yo nunca he tomado una terapia. Uh -huh. Creo que no ha llegado como uh -huh. eh, una situación que sí. me orille o que me obligue. Uh -huh. Pero sí he escuchado muchos, eh, déjame no utilizar una mala palabra, eh, que su única solución uh -huh. es esa. Sí. Y que se agarran y que se abrazan y y no importa sí. si son ángeles, chakras, eh, fe, santos, religiones, pero sí abrazar algo porque creo que es lo que te puede definir y en cuestión de una terapia puede estar mal catalogada digo yo no le he tomado no porque le tenga uh, respeto Ajá, ¿no? o sí, sea sí, no sí. porque lo crucifique sino porque siento que no he llegado al grado pero qué bueno que lo dices porque habrá quienes ahorita en este momento quisieran y no se atreven por el que dirán o porque efectivamente piensan que es caro, pero sí que tú puedas decir, oye, lánzate. Sí. Eh, y, y también el que quiere encuentra el cómo. Sí, porque eh, también hay centros en los que puedes ir gratuitamente, o así como tenemos tiempo para estar en Facebook, en Instagram y demás, pues tú decides en dónde inviertes tu tiempo y de qué te quieres nutrir. Porque si te vas a estar nutriendo de nada más estar viendo a lo mejor eh, tonterías, perdón, pero está lleno el Internet de tonterías. ¿Qué tal elegir? Si no puedes pagar una terapia, ¿qué tal elegir el... el Buscar a alguien que te nutra mental y emocionalmente. Bueno, es que para sacar justificaciones somos buenísimos. ¿eh? Híjole, Por salen? ejemplo, yo el ejercicio que batalla un poquito, ahí es que no tengo tiempo. A ver, claro. espérate. Y luego checo cuántas horas le dedico a, a ocio en, ¿Sí? en iPhone. ¿Sí? Y es un buen. Es bastante. Pero una cosa, no te das cuenta. No te das cuenta. Y entonces, si en uno está el empezar a cambiar. El cómo vives un día, no tu vida. Uh -huh. Un día, todo lleva decisiones. Incluso quitarte la depresión y la tristeza, lleva decisiones. ¿Crees que quitarse la depresión y la tristeza es cuestión de decir ya? Es muy fácil decirlo así. Pero te lo está diciendo una persona que mucho tiempo no podía pararse de la cama que no sabía si era de día o de noche. Vamos a llegar ahorita a ese punto. Vamos a, a retomar el tema de Sara. Vas a Estados Unidos, te dicen que no tiene Me hice síndrome un examen de... Examen desde uh -huh. aquí, pero todo lo mandaron a, a analizar a Estados Unidos. Me dicen que no, que solo era lo del pisito quinovaro. Pues para mí perfecto. Y ya tenía quién la iba a operar, como cuándo, como dónde, todo. O okay. sea, yo siempre, bueno, era, ahorita ya no una persona muy acelerada. Entonces me gusta tener respuesta de las cosas. Control. Antes de hablarlas, incluso. O sea, yo lo estoy pensando y quiero que tú ya sepas lo que estoy pensando y, y que, digamos, ya se resolvió. Okay. Es, no sé si es una cualidad porque me ha llevado a cosas muy buenas o un defecto porque también hay gente que que no tolera eso, ¿no? Uh -huh. Este, pero yo ya tenía todo todo listo. A ver. Miguel, había comprado ropa, chupones, biberones, bla, 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 bla. Hasta la talla de dos años. O sea, tenías tus próximos dos años planeados. Uh -huh. Sí. Yo tenía. Acondicionaste un cuarto. Ya, 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 ya. La mecedora, esto, la, todo. Cuna, porta bebé. Todo, todo, todo. Fíjate que yo, cuando. Empiezo como a los cinco meses otra vez a tener muchos problemas con mi embarazo y me mandan a cama. A mí, a mí, que tenía que coordinar tienda niño, eso, lo otro, que iba y que viajaba y que me paraba. A quienes me llegaron a conocer en ese entonces, no me van a dejar mentir, era una persona sumamente acelerada. Uh -huh. o sea, yo necesitaba más horas en el día porque a veces estaba terminando mi día a las 3 de la mañana y al siguiente día a las 7 ya estaba con la adrenalina todo. No dormía y no me pesaba no dormir. Siempre la cabeza estaba corriendo a mí. Entonces, esa es la primera enseñanza que llega mi hija a darme, ¿no? Quieta. Siéntese. Las cosas importantes llevan tiempo. A mí me gusta todo así. Las cosas importantes llevan tiempo. Y yo soy importante, siéntate. Ver el techo todos los días. Porque a mí no me gusta ver la tele. O sea, increíble lo que estoy diciendo uh -huh. y amo, amo trabajar en tele. No sabes qué es de las cosas que más he disfrutado en mi vida, el tiempo que estuve en televisión. Pero no me gusta ver la tele. Ni series, ni películas. Nada. La tele de tu casa puede pasar cuatro o cinco meses sin que se prenda. Y si la prendo, pongo tantita música, pero... No. Ok no sé. Entonces no prendía ni siquiera la televisión, nada, era estar viendo el techo pensando en todo lo que podría estar haciendo y que no estaba haciendo. Primera enseñanza, las cosas importantes sí si llevan tiempo. Era un reposo total, Ceci. Total. Al baño, nada más. Se acabó. Y entonces también pues adiós programitas, adiós este hacer vestidos. El negocio obviamente empezó a bajar muchas cosas porque ya era de que, qué vestidos vamos a hacer y yo pues no puedo ir a comprar las telas no puedo escoger nada no y aparte me ponía de un humor que claro no. ella ha sido porque sigue siendo una maestra total en mi vida claro antes yo lo definía como el dolor más grande hoy después de mucho trabajo y mucha uh -huh. terapia y demás y no es que esté hipnotizada y que se me haya pasado y que o también lo que me han llegado a decir tú no querías a tu hija porque si la quisieras eh, hubieras o sea no, no tendrías eh, como el descaro de volver a ser feliz pero, hay, pero está tú está Diego está tu exacto. vida exacto y estoy yo antes ajá que... exacto o sea, soy una persona que también importa que también existe y que yo esté bien y esté parada porque antes yo también tomé el papel de por Diego y mucha gente me decía por Diego lo tenía que hacer por mí claro aunque suene sí porque sí suena ay mala madre primero son o, los o hijos. primero ella que el niño ajá. ajá por qué porque primero son los hijos y y a ver, más en el papel de las mujeres y más en nuestro país, se nos ha enseñado que una buena esposa, una buena madre. Es el modelo a seguir. Ajá. Es la que sufre, la que se sacrifica, la que. La que se quita el pan de la boca. Exacto. Yo soy mejor madre porque me quedé con hambre dos días, pero mi niño comió doble. Y no, no es así. No es así. No tienes. La maternidad tiene esa idea. Tan extraña de que tienes que castigarte para representar un buen modelo de madre. Y no es así. Entonces, ¿de qué servía que yo lo hiciera por Diego si al final yo iba a estar vacía? Tarde o temprano, ¿qué pasa? La bomba explota. Tenía que trabajarlo por mí. De la mano, obviamente, sacando a mi hijo adelante. Pero tenía que hacerlo por mí, para que fuera real, para que fuera duradero, para que fuera persistente. Para que no fuera un curita en la herida, sino desinfectar, escarbar, operar lo que tenga que ser y ahora sí. Ya a lo último el lo de afuera. Tú has preparado a Diego, seguramente, que iba a tener. Uf. De hecho, nuestra foto más bonita eh, que tengo, cuando yo le acababa de decir que. Que iba a ser el hermano mayor. Uh -huh. Fue en un evento de travesuras. Y ahí la tengo. Él sale es la primera foto en donde él me está besando mi pancita, pancita. que estaba súper chiquita en ese uh -huh. momento. Y a partir de ese beso, no hubo un día que no recibiera mi hija el beso de su hermano. A partir de ese primer beso, todos los días. Buenos días, buenas noches. Y fue ahí en horas fijas Qué bonito. Sí, ahí, ahí está la foto, está esa foto muy linda. Llegas a. Te dicen que no tiene síndrome Down, te dicen que tiene el tema del, de la piernita, uh -huh. y tú continúa normal. Continúo normal, buscando ya cuáles eran la mejor bota el mejor zapato el mejor el mejor todo es que te digo todo este tipo de situaciones llegan a hacer un examen en tu vida sí yo siempre quería lo mejor de todo al momento y no no hablo de cosas de no hablo de bolsas de coches de, de no no no, no 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 o sea mi hijo tiene que tener mi hija tiene que tener al mejor doctor a la mejor operación... Mucha presión por conseguir siempre eso. Y bueno, continuamos el embarazo. En el momento, ahorita que dijiste que sí le había preparado un cuarto, yo estaba esperando que terminara el ciclo escolar de Diego para ahora sí irme eh, a León. Okay. Para que le doy vueltas a León. Uh -huh. Este y empiezo con un embarazo muy complicado de cama, 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 cama. Y en el momento que yo, que yo veo que realmente no me iba a tocar aliviarme en León como yo tenía planeado y demás, este pues en dos minutos armé todo un cuarto y preparé. O sea, nunca me quedaba con los brazos cruzados ante la situación. ¿Se complicaba otra cosa? Pues ahí está la respuesta. ¿Se complicaba otra cosa? Y hasta, no te voy a negar, que llegó un momento en que en esto ya se convirtió en, un, en una pelea entre mi socio y yo. Yo okay, quería, párale. O sea, salgo de una y me metes en otra, espérame tantito. Pero mira, siempre puedo. O sea, yo como que ¿me pones otra prueba? Sí, puedo. Sí, como, como un reto. Ah, sí, me estás, ahí te sea, va. Ah, bueno, ahora no me voy a poder ir. Bueno, como quiera, yo soluciono. Y ahí está ya la recámara. Ya tenía todo para la recámara ya, pero lo soluciono. Ah, bueno, este, entonces no me voy a aliviar allá, así, así era todo el proceso, este, pero yo siempre con mi papel de, pues yo puedo, sí. hasta que me dijeron a ver ahora con esto cómo le vas a hacer cuando llegó el momento. Eh, yo con cuando nació Sara, un embarazo normal eh, es a, a las treinta y eh, son 40 semanas. ¿Cuántas semanas? ¿Y nacen a partir de la... Desde la 37, 38, dependiendo si es tu primer okay. embarazo, segundo embarazo, tu peso, okay. dependiendo de mil cosas. Lo ideal son 40 semanas. Lo normal o bueno, digo, no soy doctora, para que no me lo, lo hablo como mamá. Uh -huh. Lo normal o bueno puede ser a partir de las 38 semanas. Okay. Mi hija nació un día antes de que fueran 32 semanas. Ok. Sin embargo... Eh, estadísticamente sí podía armarla con un buen tiempo en incubadora y demás. Pero ya ella ya traía una, una misión, una fecha. Eh, ¿Te dieron la opción de ponerla en incubadora? Es que mira, cuando ella nace, yo la primera imagen que tengo, bueno, lo primero, no lloró. Desde ahí, sabes que algo no está bien. Fue cesárea o. Fue cesárea. Ese día yo fui a una revisión y ya no salí de ahí. O sea, tú no ibas a la. Ok. No. Ni contracciones. Te voy a decir algo bien curioso. Un mes antes de que mi hija naciera, yo soñé que nacía que yo estaba sola sola me refiero sin el papá de Sara, uh -huh. y que me la ponían aquí con una cobijita amarilla y me decían, no pudimos hacer nada. Ese día me desperté llorando, gritando, pataleando, histérica, y toda la noche mi hija se movió y se movió y se movió y se movió. Eso fue un mes antes, aproximadamente. A partir de ahí empecé con... Muchos problemitas de que me subía mucho el líquido amniótico. Yo ya no podía ni respirar, o sea, me oprimía. Era tanta el, el vientre que no podía ni respirar porque se me aplastaban hasta los pulmones. Entonces estaba yendo a revisarme una vez a la semana porque estaban tratando de bajar mi nivel de líquido amniótico. Y una noche antes de que naciera, yo me empecé a sentir mal. Y en la mañana me fui sola al hospital. Y muchas veces me había dicho el doctor, te voy a internar cuando llegaba. Y yo, no, 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 no me hagas perder el tiempo, por favor. No, 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 porque ni van a ser ahorita y todo. Ese día yo le dije, llegó el momento. Ahí no tenía contracción ni nada, yo sabía, yo sabía que algo venía. Okay. Y es cuando ahí también... Hablamos de la importancia de escuchar nuestra intuición, porque para algo nos la regalaron, para algo la pusieron ahí. Y yo sabía que algo iba a pasar. El doctor me dijo, regresa mañana. Como cosa de chadrede, el aparatito donde están haciendo la revisión se descompuso en, en ese momento, o sea, cuando me, apenas me iban a revisar, regresa mañana y yo no. No, algo está mal. Yo ya no la sentía moverse, pero también pensábamos que era por el exceso de líquido que yo tenía. Y eso fue nueve y media de la mañana, a las dos regresé, ya que servía otra vez el aparatito, y, y decidimos que ya me iba a quedar para estar monitoreando. ¿Por qué? Porque ya no veíamos mucha respuesta, sin embargo su corazón seguía latiendo. Perfecto pero no veíamos movimiento de su parte ni nada y algo muy extraño pues yo le avisé a su papá de que oye imagínate lejos no había vuelos ocho horas de camino y yo ahí ya había empezado con contracciones labor de parto y todo mi mayor miedo de entrar a un parto sola porque ahora sí, si sí, ya te dicen, estás. Ah, yo traía contracciones, pero estaba tanto mentalizándome a que. No, o sea, él tiene que llegar. Ya. Yeah. Que me decían, ¿no te duele? yo, no, no, no. O sea, siento un piquetito. O sea, es que ya las traes nivel más alto. Y yo, no. Puedo esperar, puedo esperar, puedo esperar, puedo esperar. ¿Cuál era tu miedo de entrar sola? Que había soñado que okay. entraba sola y que me decían que. Que no se había podido hacer nada y yo no entendía a qué se referían, pero tenía claro que en mi sueño mi bebé no estaba. ¿sí? Entonces, traía tan presente toda esa situación, porque te lo juro que cuando lo soñé, lo sentí muy real, eh, que no quería, digo aparte de que yo no quería que él se perdiera el nacimiento, el nacimiento y todo eso, y que lo necesitaba a mi lado. Tenía miedo de que sucediera algo como como, como el sueño sí, te lo había Sí, sí, uh -huh. sí. que pues a veces digo no no quiere decir que todo lo que soñamos sucede, ¿no? En absoluto, pero hoy si me preguntas, yo siento que Dios me avisó, ¿Te preparó? me preparó para que el golpe no fuera todavía peor. Pienso eso. Cuando nace ¿Sí alcanzó a llegar él? No. No. Entre sola. Okay. Entré sola. Cuando yo iba camino a, al cuarto donde me iban a hacer la cesárea. Ah, porque habíamos acordado que yo me iba a esperar hasta el siguiente día, él llegaba y demás. Pero de repente entraron los doctores. De hecho, yo ya me había despedido de mi doctor. Nos vemos mañana. Todo está en orden. Sí, bye, 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 bye. Y yo le estaba diciendo al papá de Sara de que no te preocupes, yo aquí te espero. Tú llegas como a la una de la mañana, que me hagan la cirugía a las seis, todo perfecto. Tú planeando. Otra vez, controlando la situación. <laughs> y, y de repente vi que entraron, o sea, obviamente yo estaba conectada de todos lados. Entraron bien rápido y me quitaron el celular y de que ya, la bebé está perdiendo el ritmo cardíaco. Se nos está yendo, no sé qué, yo qué, cómo, cómo. Ya, me metieron para ser necesaria. Y... No lloro. Entonces desde ahí, bueno, cuando yo iba camino al... A, al ay, se me olvidó el nombre. Al quirófano. Al quirófano, gracias. Me acuerdo, perfecto, y algo que no le he compartido. Casi a nadie es que yo dije a la Virgen, digo, en mi religión, tú eres madre y perdiste un hijo, no permitas por nada del mundo que esto me suceda. Ya yo sabía uh -huh. que algo estaba mal, ¿no? Pero a los dos segundos cambió mi chip y dije, lo pongo en tus manos y te entrego lo que tenga que pasar porque primero otra vez rete, condicioné. Uh -huh. Sabes, quise imponer. Y a los dos segundos fue como que, a ver, ya. O sea, lo que es lo que vaya a pasar solo solo abrázalo, o sea, ¿sabes? Entonces, cuando uno llora, yo dije y, y principalmente que veía las caras de los doctores. Así, largas, pálidos. Yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no me decían nada. Sale, sale Sara, no llora. Y yo, ¿por qué no llora? Pues la verdad es que sus pulmones no estaban funcionando bien. Ya si hablamos de que los pulmones no funcionan bien, pues sabemos que las cosas están más que mal. Complicadas. Me la ponen aquí, en la cobija amarilla. Porque pues me alivié en el hospital donde te dan la cobijita amarilla siempre. Uh -huh. Pero mi sueño también estaba así. Fue la única, el único momento de mi vida que la pude tener aquí. Que pude sentir un poquito su piel suavecita. La llevan a la parte donde los limpian y todo. Y ya sabes que les dan como unos golpecitos. Para... Ajá. Uh -huh. Nada Y veo que empieza a convulsionar y convulsionar y convulsionar. Y vámonos, se la llevaron. Se fueron todos con, con mi hija. Obviamente lo que yo te estoy contando, Miguel, es mi apreciación de los hechos. Tenemos que pensar que puedo tener, o sea, en especial del momento de la cesárea, ideas confusas porque estás anestesiado. Claro, ¿sí? más el shock. Que por cierto, la anestesia no me hacía porque era tanta la adrenalina de, de lo que estaba viviendo que sentí los cortes, sentí todo y, y no hubo ni siquiera tanto tiempo como para dejar que. Hiciera efecto. A ver, ya hizo bien la anestesia. No. O sea, todo fue muy rápido. Cuando me pasan a recuperación, las que son mamás no me van a dejar mentir. Ahí te tumbas porque te tumbas. O sea, después de un desgaste, porque también una cesárea desgasta te quedas dormidísima y luego ya hasta que te pasan a tu cuarto entonces obviamente yo sin saber qué estaba pasando sin saber si mi hija estaba viva si no estaba viva nadie venía nadie me decía nada yo no sabía si él había logrado llegar no sabía qué hora era no sabía nada estaba sola claro. entré sola no sabía si, había, si estaba mi familia fuera. No sabía dónde estaba Diego. No sabía nada. Y lo único que yo quería era pararme para ir a averiguar porque nadie venía a decirme nada. Entonces yo, es que hablen al doctor. Nadie me decía nada. ¿Qué piensas tú? Ya valió, sí, ¿verdad? Claro. Entonces nadie me decía nada. Y yo, era una impotencia enorme porque, pues, está sedada no sientes las piernas, no las puedes mover. Y yo quería pararme para, o sea, dentro de mi inconsciencia de la adrenalina y todo, yo quería pararme porque yo necesitaba ir a ver dónde Investigar. estaba mi hija. ¿Qué había pasado? Y veía, te digo, todo esto puede ser desde mi perspectiva, que puede ser confusa, uh -huh. dentro de, de que me, me querían poner más medicamento porque me decían, necesitas dormirte. Tu cuerpo necesita que descanse, necesitas dormir. Entonces venían y me metían los medicamento hasta que agarré a la enfermera y pobrecita y discúlpame, no recuerdo ni su cara, pero me acuerdo que la agarré aquí así fuerte. Le dije eres madre, dijo sí. Le dije deja de meterme medicamento, no me voy a dormir y me lo. Querías estar consciente sí. y me lo estás haciendo más difícil. O sea, haces que mi cuerpo luche más y más y más y no me voy a dormir. No me van a dormir. Venga alguien y respóndame y dígame qué está pasando con mi hija. Yo esto te lo platico pensando que fueron 10 horas. A lo mejor fueron 40 minutos, no lo sé. Estoy en un cuarto de recuperación, yo me acuerdo perfecto que tenía un reloj enfrente, que escuchaba... Los ronquidos de todas las demás mamás, porque están, o sea, las dividen nada más unas uh -huh. cortinas, ¿sí? Y, y pues todas están rendidas. ¿Qué pasa cuando estás realmente rendido? Pues tiendes sí. a tener algún tipo de ronquido, de así. Yo escuchaba y lo sentía como un eco retumbando de pensar, y ojo lo que voy a decir, no es desde el egoísmo, pero fue lo que sentí tal cual, punto, no lo voy a disfrazar. Como que ustedes bien a gusto. Descansando. Y yo. Porque ya saben que sus hijos están bien. Y yo. Y lo mismo me pasó. Y vuelvo. No es un grado de envidia ni nada por el estilo. Pero así lo viví en ese momento. Cuando escuchaba de que lactancia. Y. ¿Y yo cuándo? Ajá. Claro. Sí. Este. Pues total, pasé a, a, me pasaron a mi cuarto porque ya había pasado el tiempo de recuperación. Te digo, puede haber errores en lo que yo te estoy contando, uh -huh. Miguel, pero te estoy platicando como yo lo viví, como yo lo recuerdo, porque entre toda la adrenalina, el shock, eh, el medicamento y todo, a lo mejor mis tiempos están totalmente desfasados confusos, o confusos. Desfasados. Uh -huh. Ya cuando me pasaron a, a mi cuarto lo primero que vi fue a mis papás ahí. Mi papá tiene muchos amigos en ese hospital. Entonces, le también, o sea, le iban avisando todo, todo. Pero yo veía a mis papás con la cara de que... De angustia. Ajá. Mi mamá ya había entrado a ver a Sara. Entonces mi mamá es la primera que me dice, ya conocí a Sara. ¿Cuándo me lo pasó? Claro. Dije, Sara está viva. Uh -huh. Cuidados intensivos, como muchos niños. Cuestión de días, cuestión de tiempo, cuestión de rezar. Esto no me va a pasar a mí. O sea, esto no me puede pasar a mí. Porque yo voy a rezar, yo voy a hacer esto y voy a lo que tenga que cambiar, pero no me puede pasar. Porque yo la he deseado mucho. Porque siempre la quise aquí. Porque, o sea, había mil porqués. Yo no era candidata a salir de ese hospital sin mi hija o dos mil o tres mil o cuatro mil, uh -huh. pero todo se resumía en que la esperaba tanto que no podía ser justo, que no podía ser justo, o que para mí no tenía sentido salir de ahí sin ella, sí. Eh, Te dice tu mamá ya conocías ya conocías a Sara, me dice ay ya sabes como abuela. Está blanca, blanca, bien bonita y con sus cachetes rositas. Y tiene su cabellito así muy. Este. Como. Ralito. Me decía, güerito. Y así. Ahí yo descansé. Yo no sé. Yo no sé si mi mamá realmente vio su imagen. O si mi mamá como madre me quiso tranquilizar. Uh -huh. Sí. Pero yo veía el semblante de mis papás y sabía que algo no estaba bien. Mis papás de alguna forma sabían que las cosas estaban peor de como yo las percibía. Cuando ya veo a, a mi ex, ya había llegado. Yo sentí que me regresó gran parte del alma al cuerpo porque, pues ya es. O sea, es esto es nuestro, sí. ¿sabes? No estabas tú sola. Sí, o sea, esto es nuestro, esto es nuestro. Gracias a mis padres que estuvieron, gracias. Gracias a los amigos de mi papá, doctores que ahí estuvieron, Gracias a, a mi doctor que en todo momento se portó como familia. Pero yo lo necesitaba a él. Porque era nuestra hija. Entonces, cuando él llegó, dije. Estoy mejor, ya. De aquí lo que venga, estoy fuerte y todo. Él fue a verla y pues ya cuando regresó le, le vi la cara de que las cosas no estaban bien. Y sí, le dije, tú no me puedes mentir, tú me tienes que decir la verdad. Y, y sí me dijo, pues hay, hay situaciones que no, no te van a gustar. Este, yo no la veo bien. Está conectada una, a una máquina. No puede respirar por sí misma. Pues, ¿qué te están diciendo? Uno en ese momento piensa: Ok, ¿qué sigue? Voy a orar, voy a pedir con mucha fe. Va a ser la mejor cuestión de días. Y vamos a salir de aquí. Y me voy a ir con mi bebé. Pero. Siempre hay una negación absoluta a, a verlo de otra manera. Total, yo llévenme a verla, llévenme a verla, llévenme a verla. Ah, porque yo aparte había planeado, Miguel, eso del parto humanizado y, y que me la dejaran horas y que se prendiera y que el primer contacto con la mamá. Y... Entonces yo decía, yo sé que ella me necesita, o sea, ella me necesita. Y en el momento que ella me sienta, me huela, me. Va a. Ajá, para arriba. Y me dice: No, hoy no te podemos llevar. Yo creo que eso era. Ella nació a las 8 de la noche, yo creo que eso eran las 2 de la mañana, calculando, no sé. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Y, Ay, Madre Santa. Obviamente no me dormí ni un solo minuto, esperando que fueran las 10. A las 10 yo así de, ya, no, este ahorita no te podemos llevar. Y yo, no puede ser, no puede ser, hasta que me enmaché otra vez, me levanté y caminé, me salí caminando. Pues ahí vas con catéter y que tú a mí me llevan y a mí me llevan y a mí me llevan y me llevan y me llevan y me llevan. Yo no puedo, no puede ser que ya tenga casi 24 horas sin poderla ver. Te lo juro que las mamás que han vivido esto es una desesperación espantosa, mamás y papás es una esperación espantosa o sea que, que dices tengo meses con ella aquí me la, se la llevan y no me y no puedo hacer contacto con ella no eh, total ya me hicieron caso me dejaron ir a cuidados intensivos y pues cuando yo la conocí no tenía nada que ver con la imagen que mi mamá me había dicho. ¿Por qué? Porque mi hija pues ya está este, conectada para todas situaciones. O sea, quieras que no los maltratan mucho, no intencional, sino nos sí, claro. pues, meten tubos, esto, lo otro, el cuerpo reciente y se ve diferente. Yo cometí... Mucho, mucha gente me va a decir el abuso, la locura, la enfermedad de esconderme en mi celular y esconder una diademita que yo tenía para ella y los metí y se la puse y tengo una foto por ahí de ella con su diadema y así. Y mucha gente me ha dicho como que es una foto muy agresiva o... Porque a lo mejor ellos ven tubos, pero los papás que hemos tenido a nuestros hijos en una situación así, nosotros seguimos viendo la misma belleza que los que se llevaron a sus, a sus bebés con los cachetes rosaditos y son nuestros hijos, llenos de tubos o no. Nosotros estamos viendo belleza, ¿sabes? Es, y no me arrepiento en lo más mínimo de haber tomado esa foto. Es la única foto que es, tienes. Sí, tengo. Tengo otra, pero es así, este, la tengo muy mía. O sea, sí la he mostrado porque como te comento la perspectiva cambia. O sea, para mí es mi única foto cargándola. Okay. Nunca cargué a mi hija hasta que falleció. Y yo quería tener un momento de, o sea, puede sonar muy loco como que, ¿por qué te tomas una foto con alguien que ya falleció? Fue la única vez que la cargué. No hubo otra oportunidad. Simplemente la cargué antes de que se la llevaran para prepararla para cremarla. Que tampoco pude estar porque por procesos del hospital estaban atorados con la cuenta y no me dejaron salir cuando ya era el turno de que se llevaron a mi hija a la cremación, por cuestiones de papeleos, firmas y demás. Entonces tampoco pude estar. Fue mi único momento con ella. Realmente ella... Mmm, alcancé a bautizarla. Ella nació el día 14 de septiembre. El 15 es cuando yo la conozco. Ya sabíamos que las cosas iban para mal. Cuando el doctor me sugirió que se quería bautizarla, mi hermano me ayudó, se movió a conseguir un padre, fue... Ahí en el hospital. Ahí adentro de, de terapia intensiva, pero ¿estás de acuerdo que cuando te dicen ya puedes bautizarla, ya sabes para dónde vas? Uh -huh. Es como un ya puedes entregarla. Entonces, para una persona que tenía el carácter que yo tenía antes, que nada me vencía, ahí ya era de rodillas, mi hijita. Para que veas que no puedes con todo. Y que lo que más quieres ni todo lo que sepas hacer lo puede controlar. Eh, obviamente entré. Bueno, la bautizamos y estuvimos con ella hasta que dejó de latir su corazón. O sea, realmente. Mi hija falleció yo. Teniéndola, no la podía cargar porque estaba llena de aparatos, pero mis manos estaban como si la estuviera cargando. Y fue mucho tiempo de enojo, de mucho llanto. Me enojé con la vida como no tienes una idea. Y con Dios ni se diga. Y con mi familia y con quien se me pusiera enfrente. Conmigo, con el mundo, con todo, me convertí en una persona absolutamente gris. No, mi conciencia no sabía si era de día, de noche, pero adivina qué tenía uno vivo. Porque si tú me preguntabas a la, a la mujer que ahí dejó ir. Una hija, yo me quería ir con ella. ¿Le llegaste a reprochar a, a Dios? A... Claro. Muchas veces. Porque a mí. Y luego veías noticias, ya sabes, o oh, no faltaba la persona imprudente que me hablaba de... Es que... Estoy embarazada y ahorita no es mi momento y necesito abortar, necesito tu consejo. Ese tipo de cosas a mí me, me reventaban, claro. ¿sabes? Era como que, ¿cómo me vienes a decir eso a mí? Siempre he sido muy consejera de mis amigas, mucho, 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 mucho. Bueno, en esos momentos no soportaba que nadie me hablara, me preguntara. No soportaba nada de la vida. Sí, claro que reclamé muchas veces. Te digo, y era bien difícil porque tenía que ser una mamá completa para el niño que tengo y que también estaba sufriendo. Uh -huh. Y era mi responsabilidad sacarlo adelante. Pero por otro lado, mi alma quería ya estar dormida con mi hija. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando muchas personas, si les pasa igual que a mí, entran en un proceso de duelo, no se sienten merecedores de nada. No te sientes merecedora de estar bien. No te sientes merecedora de reírte, de disfrutar algo. ¿Cómo, si tu hijo falleció, vas a estar bien? Es algo interno, o sea, es... Yo no puedo volver a estar bien. Y, y estuve con ese pensamiento un buen rato. Y no era que yo lo planeara o lo provocara, no, era algo que me ganaba. O sea, había algo ahí, una nube gris. Te lo juro que había momentos, de hecho personas que son cercanas a mí, amigas que, que vivieron muy de cerca y demás lo saben que yo les digo, tengo nublado casi un año de mi vida. Un año, Miguel, que me dicen esto y esto. No me acuerdo. Esto y esto y esto. No me acuerdo. Regularmente después del embarazo viene el, eh, perdón, de, de dar a luz el posparto, uh -huh. que de por sí dicen que hay una depresión posparto. Sí. Al, al perder a tu niña y vivir un posparto, qué tan complicado es tener las dos cosas. Porque con un cuarto lleno de ropita y. Oh, yo me tardé un, como un mes y medio en desarmar todo. Porque al principio me daba por llorar ahí. Sí, claro. O sea, entraba. No, algo que a mí me conflictuaba mucho era. El proceso natural del cuerpo, pues la leche. Entonces, era súper traumático para mí que cada tres horas, os de cuenta, empezaba y, y toda mi blusa mojada y toda. Y sin destino, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor hoy pienso, pude haber donado. Es lo que te iba a preguntar, no sabía cómo realizar sí. o formular la pregunta, ¿se tira? Pues es que. Me la tenía que sacar a fuerza porque si no. Pues, si se te hace una mastitis, creo que se llama. No, no recuerdo bien el nombre, perdón. Pero. Pues que se acumula, no te la sacas. Se hace una piedra, te da temperatura. O sea, es, es algo súper complicado. Sé no, que ahora hay como unas máquinas, ¿no? Digo, antes sí. era el, el sacaleches sí. con la bombita. O sea, te conectabas a la máquina. Y a sacar todo, pero. Ni siquiera ocupaba eso. Era, era algo bien extraño porque. Al momento que yo lloraba, mis ojos eran igual en mis senos. Yo estaba empapada de la cara a la cintura. Hasta que el doctor me dijo, no, no puedes vivir así. Tienes que, vamos a darte un medicamento para que cortes y demás. Pero yo me metía al cuarto que le había preparado a mi hija y me ponía en la mecedora de amamantar, sentada. Empapada. Sí, te estabas dando látigos, estabas martirizando. Tal cual. ¿Tal cual? Eh, ¿Lo hacías como para tratar de sanar inconscientemente o lo hacías para martirizar? O sea, ¿por qué no sé. lo hacías? No sé. O sea, el llanto pues era algo que no podía controlar todo el tiempo. Pero el sentarte Pero el ahí, sentarme ahí... No sé si había como... Era como una forma de sentirla cerca. Y volver a repasar de su ropita y esto y lo otro. Entonces desarmé todo. Llegó el momento en que, lo que te dije ahorita, sanar lleva decisiones. Llegó un momento en que dije, ya estoy lista para... Que se vaya a la cuna, se vaya va a la mecedora, el cambiador de los pañales, su ropita. La ropita, algunas cosas las guardé. Y lo demás lo dividí entre mis dos ahijadas. Le di unas cositas a Barbie, la hija de Gaby. De Gaby, ajá. Y todo lo demás, carriola y corralito y demás, me dieron oportunidad de gozarlo en una sobrina que llegó ese embarazo poco después de que pasó lo de Sara. Me regalaron el poder ser su madrina, me eligieron para ser su madrina. Y esa niña vino a sanar mi corazón. De muchas formas, de muchísimas formas. Porque tengo. Todas mis comadres son maravillosas, pero ella, en especial Lupita, me dijo: Dale, es de las dos. Ella puede usar la ropa de su prima sin ningún problema. Si tú quieres sentir la ilusión de ponerle una diadema, de ponerle un vestido, de poner y no no sabes qué terapia fue poder vivir todas esas añoranzas en una sobrina que al final pues son seres que se aman también con, claro. la, con mucha no es lo mismo y nadie suple a nadie pero al menos el desarrollo de, de lo que se quedó ahí porque cuando tú te sales de un hospital con los brazos vacíos se te frustra el mundo Es muy diferente con la ilusión que llegas a la forma en que te vas. Y te digo, mi hija, pues, me hizo el favor de acompañarme dos días en la tierra, porque todavía camina conmigo. Uh -huh. Este, pero, como quiera, ella siempre buscó la forma de consolarme ya sea mandándome este tipo de oportunidades de amar a otras niñas, mandándome muchos casos de personas que estaban viviendo lo mismo, y a través de buscar ayuda para alguien más ir sanando también yo. A veces no nos damos cuenta de eso. Como una terapia cruzada. Exacto. ¿Cómo le dices a Diego? ¿Fuiste eh, tú? ¿Tus papás? Diego llegó, Diego estaba con mi hermano. Llegó Diego a lo, llegó al hospital y en el momento que él llega, ay, ¿por qué están todos aquí? Pues ya había llegado también eh, toda la familia de León. Uh -huh. ¿Por qué están todos aquí? ¡Ay, mi hermana! Ya nació. ¿Dónde está tu panza? nació me lo llevan al hospital y ahí hice lo típico explicarle que su hermana se había convertido en un ángel que es bien difícil si uno no entiende claro digo y además que Diego es súper eh, tú lo conoces sí es un niño que seguramente preguntó de más o algo así no él quiere explicación de todo uh -huh. es sumamente inteligente eh, era un niño de 5 años. Y lo que menos quieres es. Y acabas de ver sufrir enormemente a uno de tus hijos. Ahora explícale al otro y sabes que va a haber un golpe. Pues le di la explicación. Mira, te juro, Miguel, que no me acuerdo muy bien. Solo sé que le dije que se había convertido en ángel y que. Está, eh, ya sabes, el cielo está de fiesta, uh -huh. ¿no? todo ese rollo. Pero pues no, no fue bienvenido mi comentario, ¿verdad? obviamente. Eh, para Diego ha sido un proceso muy difícil. Pero también ha sido un gran maestro en mi vida. Porque es mi hijo quien a sus cinco años me empezó a decir. Mi hermana no está vestida de ángel. Eso no es cierto. Esas son cosas que dicen ustedes los adultos. Pero, pero mi hermana está bien, está al lado de Dios. Está, o sea, con una paz y con un entendimiento uh -huh. que yo decía, ¿de qué está hablando? Porque, porque él está así. Claro que ha tenido procesos de todo con esto. Hemos pasado mucho tiempo con una situación de que él siempre hablaba de ella en presente. Ok. No, lo que pasa es que mi hermana ay, y le quiero comprar una muñeca. Desgaste para mí, honestamente, el que dices, vamos avanzando con la aceptación y órale, que... uh -huh. ajá, el jalón. Hasta que dejé, hasta que decidí dejar de luchar con eso. Y sí, y respetar, porque aunque sea un niño Merece el mismo respeto que el sentimiento de un adulto que ya tiene mayor entendimiento de las cosas. Uh -huh. El respetar que si él quería llevar una vida sintiéndola presente, yo no tenía por qué estarle recordando todo el tiempo que su hermana había fallecido. Obviamente, de la mano de terapeutas. Obviamente, no pensando. En que ella está realmente presente físicamente. Pero yo, ¿por qué iba a cuestionar el que él quisiera llevarla en su camino y a veces dedicarle un dibujo? Seguramente era difícil para ti, pero él así lo estaba viviendo. Él estaba sanando así. Lo difícil era para mí. Porque para mí a veces era desesperante que yo apenas me estaba haciendo la idea y era como un jalón constante de que, ¿cuándo vamos a avanzar? Expo Fiesta Travesuras 2023 ya está aquí. Más barato que en la Expo. Promoción válida para todos los meses del 2023. Tú eliges lo que quieres pagar. Además, llévate regalos al separar. Precios irrepetibles, increíbles, bajísimos, locos, inauditos, espectaculares, extraordinarios. En resumen, más barato que en la Expo. Separante del 15 de febrero. En Travesuras, sabemos de fiestas siempre. Como lo acaban de ver este 15 de febrero es el último día de Expo Fiesta Travesuras 2023 y los precios que están aquí son precios especiales. Si se dan cuenta cada sucursal cuenta con cuatro precios distintos para que ustedes escojan el que más les convenga. Abrimos a las 10 de la mañana, cerramos a las 10 de la noche. Los esperamos en Travesuras. Tengo entendido que estabas preparando un negocio. Uh -huh referente a las niñas. Sí. Toda la vida, dedicándote a los vestidos, dijiste, voy a poner algo para niñas. Sí, es que, obviamente cuando yo me entero que voy a tener una niña, que te digo? Yo ya sabía que era una niña. Uh -huh. Pero ya cuando me lo confirman, mi cabeza empezó a volar. Y a Y crear. Entonces, exacto, nos vamos a vestir. ñoña, cuento de princesa nos vamos a vestir iguales entonces voy a hacer los vestidos de mamá e de hija y, y fui y compré toda la tela del mundo y empecé a planear y, y la colección de verano y este con este y este con esto de hecho por ahí tengo eh, algunos vestiditos de que tenía el mío y ya había hecho el de ella o sea para bueno más o menos le va a quedar para hacer más ser temporada. Como te digo, yo ya tenía mi negocio de vestidos y creaba para mucha gente. Mi mayor anhelo era crear para ella. Si me ponía contenta cuando veía que otra persona se sentía bien con mis vestidos, ya que fuera mi hija, era un sueño. Y pensando super a futuro, ya sabes, bueno, este negocio... Este, el día de mañana va a ser para mis hijos, Diego va a llevar la parte administrativa este, y Sara toda la parte creativa y toda la parte del diseño. O sea, uno imaginando, ¿no? Este, entonces tengo que ponerme a trabajar más, crecer más esto para dejarles a los dos. ¿tá? Como si me hubieran dicho que lo querían. Como si me hubieran dicho que querían dedicarse a los vestidos. Pero bueno, uno siempre tratando de pensar en dejarlos más protegidos que se pueda. Y sí, ya había empezado a hacer vestidos para niñas. Que esa fue otra parte que se fracturó terriblemente en mí. Con el fallecimiento de Sara, falleció mi creatividad, falleció mi imaginación. Mis ganas de hacer vestidos, todo lo que tuviera que ver con eso, no se me hacía justo yo estar haciendo para alguien más y que mi hija no fuera a usar. O sea, me peleé. Parte de un duelo es el enojo. Yo estaba enojada con el mundo, Miguel. Ya no buscaba quién me la hizo, sino quién me la iba a pagar. Ya. Yeah. No en una forma vengativa ni nada, pero sí era una persona durante un tiempo muy negativa. O sea, sí, y agradezco mucho a las personas que me acompañaban en ese proceso. Y al decirte, ya no buscaba quién me la hizo, sino quién me la iba a pagar. Muy buenas amigas que me llegaban, llegaban y me decían, oye, y si empiezas, tu línea de vestidos, ándale, yo sé que a ti eso te va a estar... Y yo volteaba con unas contestaciones... Sí, fuertes. Ajá. ¿Y ¿Quién te pidió tu opinión? ¿Y quién te dijo que yo quiero hacer vestidos? Odio los vestidos. No quiero saber nada de vestidos. Entonces fue. Fallece Sara. Empieza la fractura de mi relación también, porque es algo que pasa mucho. Con la pérdida de, de un hijo, ¿sí afecta? Mucho. Hay muchas parejas que no lo pueden llevar y nosotros fuimos de ese porcentaje eh, hay tanto en juego fue tu culpa o fue de la mía o te dije que estuvieras eh, pero es que yo te dije que te hubieras venido antes a León pero no quisiste por tus negocios o por el colegio o por, Y ya empieza porque hay tanto dolor Miguel que tratas de buscar una explicación no sí a tu enojo entonces también nuestra relación se vino abajo y pues también empecé a perder mi negocio, mi personalidad mi, y a mí. Porque es Doña Fregona ya no existía. Doña Fregona estaba en el piso, ¿no? llorando. Y yo era una mujer que no se permitía jamás, jamás ser vulnerable. Si sí, es que se va tu hija, tu negocio y tu pareja. O sea, mi negocio tenía mmm, como 10 años siendo parte de mi vida. Y le había dedicado una gran parte de mis días. Era otro hijo. Uh -huh. Fueron, pero yo ya estaba en un punto en que... ¿Qué más? Ándale. ¿Qué más me vas a quitar? Hubo que pasar. A aparte, cuando estás en un duelo, Miguel, hay días buenos y dices, ¡ay, ya estoy bien! Y a la media hora estás hundido y viene obscuridad y viene llanto y viene otra vez cuestionar, enojarte. Es un proceso muy, muy largo que requiere de mucho trabajo. Quienes dicen. El tiempo cura todo, no. Lo que hagas con el tiempo es lo que te va a ayudar a curar, a sanar, a curarte. Sí, porque si te avientas a llorar puede pasar mucho tiempo. No te das cuenta, ya pasaron 5, 10 años, 20 años y tú sigues atrapada en el mismo dolor. Lo que hagas con el tiempo es lo que va a poder marcar la diferencia. Ya viene el 14 de febrero y Termo Yes personalizados tiene estos precios espectaculares. Vean nada más los precios tan bajos y además, si utilizan el código pragmático, les van a regalar un popote como este, limpia popotes y la tapa con candado. Recuerden que pueden regalar este 14 de febrero un Termo Yes con lo que ustedes quieran. Eligen el nombre, eligen el color o le pueden poner ahí una caricatura, alguna frase. Pueden regalar dos iguales para que tengan el mismo la pareja de novios o de amigos. Gracias, Termo yes personalizados. Yo no te digo que vivo feliz y... Pero al menos, al menos te siento con paz. Estoy con paz. Pero para llegar a eso... Hubo mucha guerra interna. Mucha. Tomaste terapias psicológicas. ¿Qué más hiciste? César? Todas. Todo. Constelaciones familiares, este chakras, ángeles. ángeles. A mí me decían, es que a, a Fulanita le funcionó esto cuando su hijo. Ahí voy. Un ratito sí, un ratito por acá, un ratito por allá. No te puedo decir en sí qué me llevó a, a un punto. Hice todo lo que no te imaginas, Miguel, con tal de sanar. ¿Seguiste en la misma religión? Sí. Te lo pregunto porque regularmente cuando se atraviesa un momento muy complejo hay, hay un cambio, ¿no? Uh -huh. Fui muchas veces a células cristianas, me, me sirvieron mucho. También pasé a otro nivel con esta situación de la religión, de entendimiento. Las religiones, y espero que nadie se ofenda, al final son sociedades creadas, ¿no? O sea, por, por los mismos humanos. Yo sané el día que mi relación con Dios armonizó. Se armonizó sin ponerle título, si fue por medio de la cristiana o la católica. Okay. Todo me ayudó. Había domingos que iba a escuchar misa a la católica, había domingos que iba a la iglesia cristiana. Donde yo encontrara... ¿De dónde pescarme uh -huh. tantito? Ahí me ponía. ¿Hiciste constelación familiar? Uh -huh. ¿Te sirvió? Uh -huh. Para quienes no conocen el tema, ¿nos puedes platicar un poquito? Sí. Eh, no sé muy bien cómo expresarlo. Porque cuando no es tu tema, mejor ni te metas. Uh -huh. O oh, bueno, <laughs> sí, al menos lo que, lo que tú viviste. Sí, mira. Eh, Guiado por un terapeuta. Uh -huh. A mí me tocaron constelaciones en grupo. En donde tú vas representando en otras personas los papeles. Ya sea de tus padres, de tus hijos, de tu esposo. De con quién tienes algo como atorado. Uh -huh. no, no sé cómo Incre decirlo bien. No, no, no. Una situación sí. inconclusa. Inconcluso. Que no ha cerrado. Este... Y sin dar, no, no sé cómo lo logran, te van guiando, pero poco a poco van haciendo que, que te vayas como a lo más profundo de ese sentimiento y explotas. La cosa es que sí hay que hacerlo de la mano de un experto, porque salen mu muchas cosas que a lo mejor tú ni sabías que... De tus antepasados y tu árbol genealógico. Y que, y que tú ni sabías que representaba un problema para ti. O sea, a lo mejor yo fui para cerrar mi situación con Sara. Y resultó okay. Y resultó que estaba en problemada con una prima. ¿sabe? O sea, te salen cosas que... Uh -huh. Pero eso sí fue una de las terapias que hice. La verdad le aposté a todo. Eh, todo lo que estuviera todavía permitido por mi fe o por mis bases. Pero también estaba abierta a lo que... O sea, Denme algo que me pueda hacer sentir. Se te acercaron como chamanes y cosas así. Nunca faltaba. Y en todo quieres creer, ¿sabes? Porque no falta quien te diga... Digo, mi caso fue muy público. Uh -huh. En cuestión de... Creo que salió en las noticias y así. Que no faltaba quien me ubicara y llegaran como que tengo una señal para ti y, yeah. y no lo juzgo, o sea, de verdad que cuando estás pasando por un muy mal momento, porque va a sobrar quien diga, eso está muy mal y eso está condenado, necesitas tanto tomar un Algo. respiro, que, o sea, como te dije, que me diera la oportunidad de sentirme viva, porque mucho tiempo estuve en automático, me levantaba. Hacia el lonche, llevaba al niño a la escuela, regresaba, no quería ir a la oficina, vaya al techo, no sabía, lloraba, me deprimía, preguntaba por qué. Y era en automático, en automático, en automático. Insomnio durante años y todo eso repercute en el cuerpo y demás. Entonces hay muchas cosas que te pueden ayudar a sanar. Lo único que yo no veo como opción es quedarte sin hacer nada, sin intentar, porque a mucha gente la sana el ejercicio, a mucha gente la sana un tipo de terapia, a mucha gente la sana cambiarse de religión, trabajar más. Cada quien va buscando su forma. Pero si todos los días te quedas pensando en, ¿por qué a mí? Pues no avanzas, no sanas, no creces. Y el día que logras entender que todo fue perfecto, ¿cómo sucedió? Empiezas a vivir nuevamente. Pero mejor que antes. Con otros ojos. Con otra misión. Con otro sentido de la vida. Para quienes están atravesando un momento así. El hecho que hayas dicho el día que llegues a, a encontrar esa paz. Tú ya lo encontraste. Ya. Eres un testimonio que seguramente. A la gente que nos está viendo y está atravesando un momento así les estás dando ese confort y esa esperanza de que va a llegar ese día. No hay un solo día que no extrañe. ¿Cómo vas a extrañar algo con lo que no pudiste vivir? Por la simple añoranza. Y porque eso fue mi hija, como lo quieran ver. La idea de que me encantaría que estuviera aquí. No hay un solo día en que yo no vea a una niña y diga, oh, o sea, claro. qué, qué padre, y ay, ahorita ya tendría esta edad y... O voy a las piñatas de las hijas de mis amigas que son de la misma edad y, y no puedo evitar el pensar de que princesa querría ahorita su fiesta. Cositas así. Pero ya no con reclamo, ni con reproche, ni con nada. Sino como un pudo haber sido. No fue así. Sin embargo, soy sumamente afortunada porque. Me dejaron conocerla, besarla. Me dejaron ser el canal para que ella pudiera llegar a este mundo a cumplir su misión. Hoy ya no reclamo lo que pasó. Ojo, no quiere decir que no me duela. Uh -huh. No quiere decir que no me importe. Simplemente quiere decir que mi perspectiva de la situación cambió. Y que he aprendido tanto a agradecer. Que aunque me hubiera gustado muchísimo que fuera de otra manera. Aún así, si tuviera que volver a vivir al mismo camino, lo volvería a atravesar. Porque hoy yo ya entendí que mi hija solo trascendió, pero sigue conmigo. Sigue conmigo en mi presente, en mis planes a futuro. Porque ya no se trata... De lo que no pude hacer con ella, puedo hacer muchas cosas todavía con ella. Honrando el paso que tuvo ella por mi vida. ¿Y tienes planes de honrarla de alguna manera? Sí. ¿Se puede saber? Sí. <laughs> Mira, es que hay cosas que no he compartido porque lo he intentado dos o tres veces. Okay. Y a veces me ganaba el sentimiento y desistía pero este año me siento mucho mejor me siento más completa me siento en paz como dijiste y estoy empezando un proceso no nadie lo sabe estoy empezando un proceso de, de hacer vestidos lo que yo había planeado para ella uh -huh. Lo voy a hacer para ella. Ok. Y lo voy a hacer con ella, aunque sea de manera diferente a como yo tenía pensado. Voy a trabajar para ella. Voy a trabajar por mis hijos y por mí. Y estoy por sacar una línea de, de vestidos, pero para niñas. Ok. Eh, ¿Se puede saber cómo se va a llamar? Sí, se llama Dirita. 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 ¿Significa? Diego y Sarita unido. Órale, ok. Como te digo. Chicle nació antes que Diego. Mi motor para que se convirtiera de una tiendita a algo muy grande. Uh -huh fue sacarlo adelante a él. Y luego ha sido toda esta etapa de pausa. Eh, hoy quiero echar a andar todo esto nuevamente porque casualmente Chicle es Chic.le. ¿Sí? ¿Por qué lo hice así hace 13, 14 años? No sé. Pero hay un punto en medio de su nombre. Y luego continúa. Y así va a ser en mi vida. Hubo así un punto. Será. Entre la pandemia y mi pandemia emocional que estaba viviendo, pues ya no podía más con eso. Y se hizo una pausa, un punto y. Y vas a retomar y seguramente te va a ir extraordinariamente Gracias. bien porque eres trabajadora, creativa, luchona. Gracias. La gente te quiere. Y Gracias. tienes muchas amigas que seguramente te van a ayudar a impulsar. Soy sumamente bendecida por ese lado, Miguel. Por muchas cosas soy muy bendecida. Como todo, no somos monedita de oro y hay personas a las que no les caemos bien y demás. Y he aprendido que mi mejor respuesta es orar por las personas que en algún momento intentan hacerme daño. Pero tengo un ejército de amigos, buenos amigos, que hoy también que esté de pie, se los debo a su paciencia. Y obviamente más a la de mi familia, ¿verdad? Claro. Pero mucha gente se alejó, mucha gente la alejé, porque llegué a sentir hasta coraje con las personas que me querían porque me cansaba que me dijeran que yo era buena y que merecía estar bien y estar feliz. Yo pensaba, no me entiendes. Yo, yo, yo no puedo estar feliz, yo necesito estar triste. Son muchas cosas las que se viven y, y yo sí quiero invitar a, a las personas que ven tu programa, que es un canal maravilloso para poder llegar a, a mucha gente. A que ante un duelo o una pérdida, y no me refiero nada más al fallecimiento de una persona que amamos, puede ser la pérdida de una pareja, de un negocio, cada quien sabe, me ha tocado ver personas muy afectadas cuando alguna mascotita sí, claro. fallece, o sea, personas que realmente se les está yendo la vida. Es muy fácil decir, no te preguntes por qué, busca para qué, pero es real, es real. En el momento que logramos ver que todo tiene una razón y si lo aceptamos con humildad, porque eso es algo bien importante, en un duelo el ego juega un papel muy importante, como te digo, el por qué a mí y por qué a ti no que te hace diferente de los demás para pensar que tú no mereces vivir una situación ¿Mm? entonces el día que empezamos a aceptar las decisiones de Dios del universo o en lo que tú creas con humildad con apertura de decir ¿qué me toca aprender de esto? porque, a ver si lo dejas pasar en vano, vas a seguir llegando lecciones y lecciones y lecciones hasta que aprendas. Y dos, ¿tanto sufrimiento para dejarlo pasar en vano? No. En ti está el pulirte, el crear una, me una mejor versión de tu persona, un mejor ambiente para quienes te rodean. Obviamente no es de la noche a la mañana, obviamente todo lleva un proceso enorme. Y es válido el tiempo que cada quien necesite tomar. Yo les digo muchas veces, cuando alguien esté pasando por una situación similar, muchas veces el mejor compañero, el mejor consejo es el silencio. Porque es tanto el dolor que la otra persona puede estar sintiendo que las palabras de consuelo que uno trata de dar, para empezar, nunca nos, nunca nos prepararon para saber qué decir en uh -huh. situaciones así. Y dos, las es. palabras que se dicen pueden llegar a ser una agresión si nosotros planearlo para la otra persona. Por ejemplo, eh, el duelo, tanto la pérdida de un bebé en el vientre como nació y falleció o duró unos días, lo que tú quieras. Es un tema muy tabú que gracias a Dios poco a poco tiene más apertura y, y que se atienden a hacer comentarios muy complicados con la mejor intención que es ayudar a sanar, o sea, dar un consuelo. Pero entonces, por ejemplo, a mí me decían, gracias a Dios que era tu bebé la que todavía no tenías recuerdos con ella. Imagínate lo que te dolería si ya hubiera vivido un tiempo... Pero creo que no hay manera de comparar o de... Es mi hija. Claro. Igual que el otro. O sea, Diego es mi hijo. Sara es mi hija. O... O sea, eso lo marcaban mucho. Lo bueno es que no tienes recuerdos. Lo bueno es que... Tu casa no está llena de, de memorias. Pero nueve meses, lo que haya durado, más el, la planeación, claro que sí hay recuerdos. Y la añoranza, miguel. La mente es tan poderosa. O sea, yo te lo juro que. Imagínate el vestido de 15 años. <laughs> o sea, sí. la añoranza. En el momento que tú ves dos rayitas en la prueba. Desde ahí empiezas a convertirte, ¿no? Tu, mamá, tu, tu mente ya viajó como mamá hasta. hasta cuando eres abuela, casi creo. O sea, todo, sobre todo en una mujer que, que dices, ay, no, no, no voy a bajar corriendo la escalera, ¿no? O sea, que ya sientes una responsabilidad inmensa hasta de cómo sentarte, caminar, brincar y demás. Porque sabes que estás creando una vida. Entonces, la añoranza, uff, es tremenda. Y, y ese tipo de comentarios a veces hieren mucho. Yo siempre he sabido que. Comentarios feos que realmente sí dije, ah, estos sí eran con toda la con intención. Uh -huh. O sea, algunos me molestaban, pero. Uh -huh por siempre he dicho ¿sabes qué? yo ya entendí que cuando alguien fallece mi mejor mi mejor consuelo que les puedo dar es yo lo que hago me espero un tiempo no llego inmediato o llego a servir ¿en qué sentido? asegurarme que en la casa tengan comida para los siguientes días o que no tengan que ver si puedo ayudar en los procesos funerarios todo ese tipo de cosas que que quien está viviendo un duelo, no quiere todavía tener que hacer. En eso es donde yo trato de aportar algo. Las palabras trato de guardármelas porque sé el grado de sensibilidad que existe. Y que nos podemos equivocar. Y que nos podemos equivocar. Con una palabra, una frase. Totalmente. Eh, trato de que sepan que estoy ahí si me necesitan, pero... Sin asfixiar. O sea, sin. Porque también hay mucha gente que, que se desborda de atenciones y se agradece. Pero es como. Pero yeah. necesito mi espacio, sí. necesito. O sea, a lo mejor no quiero llorar enfrente de ti y yo necesito llorar. O sea, no puedo conquistar las 24 horas en mi casa. Porque entonces para mí ya se convierte también en un necesito atenderte y no tengo fuerza. Leer libros. Regalen libros de duelo. Mm. Hay muchas formas de hacerse presente cuando alguien está pasando, pero siempre respetando y lo, lo menos que se pueda opinar. Okay. Pienso yo. Y ojo, no es como que, ay, qué mala gracia. No, es un consejo. Que me piden todo el tiempo en redes sociales. Yo, este tema, si te fijas, es la primera vez que lo hablo hace poco en una entrevista que me hicieron. Segunda y última. Eh, porque también hay gente que, ay Dios, o sea, a mí me llegaron a decir: ¿a ti te convino que tu hija falleciera porque subiste como 7 mil seguidores en un día? Dios, qué, qué cabeza, qué boca, qué dedos. Pero no, ya te vas acostumbrando a que hablen, digan y pues, bienvenido. O sea, lo que la gente aporta, tanto positivo o negativo, tiene mucho que ver con lo que trae adentro. Claro. Dice más lo que trae dentro de lo que dices que de, de sí. quien dices. Entonces, si tú vas por la vida, ah, es fulanita hizo tánita, y ta, 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 hizo, dijo. Y luego, por ejemplo, ahora con las redes sociales, wow. En qué momento todos nos convertimos en seres llenos de poder, líderes de opinión. Y de conocimiento. Y de conocimiento y de... para juzgar qué hace y qué no hace el otro. Ceci, sí, quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación. Gracias. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Estoy seguro y, y sé que tú vas a estar muy contenta que este mensaje le llegue a quienes lo necesitan en este momento. Dios nos utiliza de instrumentos y seguramente te está utilizando a ti en este momento para que le llegue el mensaje a quien le deba de llegar en su momento, porque eso se queda para muchos años más. Miguel, gracias por la plataforma. Como tú dices, a mí también siempre me decían, ¿por qué no le dices a Miguel que te invité a su programa? Si tú me hubieras invitado hace un año, un año y medio. Tendría nada bueno que decir. ¿Sí? Sí. Y yo lo que hoy quiero, al sentarme aquí a compartir con un buen amigo, pero. Gracias. Que nos está escuchando mucha gente. <risa> este, <risa> es decirle a esos padres que están viviendo algo similar. Que el volver a ser felices se vale. Que muchas veces pensamos que el volver a planear nuestra vida en positivo es traicionar o abandonar el recuerdo de ese hijo que falleció. Y no. Se puede honrar o conmemorar aún mejor haciendo cosas en positivo. No es fácil, no es sencillo, pero tampoco imposible. Inviten a Dios a su duelo inviten a un experto a guiarlos y poco a poco van a encontrar la manera de moldear esa ausencia física y convertirla en, en energía divina que te ayude a vivir de una manera en paz. Lo que hagas con el tiempo sí importa. Si tienes más hijos, importa. Y nada más hay una vida. Y tienes que también aprovechar la oportunidad de que si hoy amaneciste, estás respirando, es porque hay algo bueno que todavía tienes que hacer aquí. Y no se deja de amar a un hijo por volver a sonreír. Al contrario, se puede, se puede amar a un más bonito cuando estás en paz. A veces escuchamos consejos de gente que no ha pasado por algo y que se dedica a dar consejos. Sí. Y no hablo meramente de... Eh, de temas emocionales y todo, de cómo hacer negocios o cómo hacer que sea algo, pero lo que no lo han hecho. Pero cuando recibimos consejos de alguien que sabemos que ya atravesó una situación y que superó, como en este caso, es cuando se atesoran y se guardan y decimos, bueno, si está dando el consejo es porque lo vivió. Y agradecemos mucho que nos hayas dedicado esas últimas palabras en este capítulo. Gracias a ti por permitirme llegar a, a hogares que tal vez estén necesitando saber que sí si se puede y la fórmula no la sé, la tiene que descubrir cada quien porque por eso nos toca vivir ciertas situaciones para que uno no podemos podemos tomar ideas de los demás. Pero el mensaje y el aprendizaje que cada quien necesita llevar de cada situación es solo individual. Es individual. Es lo que Sara, mi hija su relación con su padre era solo de ellos dos. Con su hermano era solo de ellos dos. Y conmigo era solo de nosotras dos. Yo no puedo saber exactamente ni juzgar ni pensar cómo lo sintió su papá, cómo lo sintió su hermano. Sé lo que sentí yo y sé lo que tengo que trabajar yo para estar bien. No podemos, no podemos juzgar ni pensar que quién quiere más o quién quiere menos. O quién, por cómo deciden salir adelante en sus vidas. Correcto. Tus redes sociales en pantalla. Gracias, gracias por gracias. estar aquí. Gracias. Eh, pues mira, eh, lo único que uso realmente es Instagram. Instagram porque okay. para mí las redes sociales con esto también cambiaron mucho. O sea, yo empecé por cosas de moda y ahorita terminé teniendo una comunidad de señoras en las que nos compartimos tips de comida y cositas así, cómo cocinar. Entonces, lo único que, que realmente uso es Instagram. Instagram, ok. Que es... Está apareciendo en pantalla, pero dilo como quiera. Es Ceci Velasco. Ok. Arroba Ceci Velasco. Ceci con Y. Velasco con S. Y ya vi que te pusimos en el termo con Z. Te lo voy a mandar cambiar. Soy la más Velasco con Z del mundo. Porque siempre es lo mismo. Pero por eso ya nunca digo porque siempre soy así. Pero bueno. En mi acta dice que soy con ese. Con ese. Ceci, sí, muchísimas me gracias, gracias por estar en Pragmático. Gracias. A gracias a, a ustedes. Nos vemos a la próxima. Bye gracias. bye. Gracias.